Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver la integral de dx entre x cuadrada más 4x más 5 y para esto lo que vamos a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto en el denominador. Para esto vamos a empezar escribiendo el trinomio que es x cuadrada más 4x más 5 y para completar el trinomio cuadrado perfecto lo que vamos a hacer es primero escribir x cuadrada más 4x. O sea, el término cuadrado y el término que tiene la x nada más. Y después vamos a agregar nosotros otro término que va a consistir en dividir el coeficiente de la x, es decir, el 4, entre 2 y elevarlo al cuadrado. Siempre va a ser el coeficiente de la x que no tiene exponente, siempre entre 2 y siempre al cuadrado. Como este término nosotros lo estamos agregando aquí, sumando, también hay que agregarlo restando para no alterar la expresión original. Ahora vamos a escribir el 5, que todavía no lo hemos escrito aquí, vamos a escribirlo aquí al final. Y ahora estos tres términos son los que se llaman trinomio cuadrado perfecto. Lo que vamos a hacer con esos tres términos es factorizarlos en un binomio al cuadrado. En el binomio nosotros escribimos únicamente la x y el 4 medios, y esto queda todo elevado al cuadrado. Noten que estos tres términos se convierten en este binomio al cuadrado. Ahora, para los que se preguntan por qué tres términos se convierten en dos, en realidad en este binomio al cuadrado, ustedes recuerden que cuando desarrollan un binomio al cuadrado siempre quedan tres términos. Es el cuadrado del primer término, que en este caso es x cuadrada, que es el primer término. Después es más el doble producto del primero por el segundo. Cuando nosotros multiplicamos el doble de x por 4 medios, el 2 que multiplica con el 2 que divide se cancelan y queda x por 4, que es 4x. Y luego es más el cuadrado del segundo término, es decir, más 4 medios al cuadrado. Entonces noten que al desarrollar este binomio obtenemos estos tres términos. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es el proceso inverso, convertir estos tres términos en este binomio. Bueno, ahora vamos a realizar las operaciones que nos faltan, que son estas de acá. Aquí dividimos 4 entre 2, nos da 2, y 2 al cuadrado queda 4, así que nos va a quedar menos 4 más 5. Ahora hacemos esta resta de aquí, y aquí también podemos hacer la división, 4 entre 2 nos queda 2, así que ponemos x más 2 al cuadrado, y menos 4 más 5 es más 1. Entonces, este trinomio, x cuadrada más 4x más 5, se convirtió en x más 2 al cuadrado más 1. Esto es el método de completar trinomio cuadrado perfecto. Bueno, en nuestra integral vamos nosotros a escribir esto en lugar del trinomio, es decir, ponemos que esto es igual a la integral de dx entre x más 2 al cuadrado más 1. Y esta es la integral que vamos a resolver ahora. Noten que en el denominador tenemos una suma de cuadrados, así que eso sugiere utilizar esta fórmula, la integral de db sobre b cuadrada más a cuadrada. Aquí b cuadrada es x más 2 al cuadrado y a cuadrada es 1. De aquí obtenemos el valor de v. V va a ser la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado, que es simplemente x más 2, porque una raíz con el cuadrado se cancela. Y obtenemos el valor de a sacando la raíz cuadrada de 1, la cual es 1. Ahora vamos a calcular el diferencial de b derivando el lado derecho y multiplicando por dx. La derivada de x más 2 es 1, porque la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0 y 1 más 0 es 1. Y 1 por dx nos queda simplemente dx. Así que el diferencial de b es dx. Esto es lo que nosotros debemos tener arriba de la integral. Y ya lo tenemos aquí, ya tenemos el dx. Así que simplemente aplicamos la fórmula. Aquí en la fórmula sustituimos en a el 1, en v el x más 2. Y nos queda entonces lo siguiente. Nos queda 1 sobre 1 de arco tangente de x más 2 sobre 1 más la constante de integración. Podemos simplificar este resultado haciendo aquí las divisiones. 1 entre 1 es 1. El 1 ya no lo escribimos. Simplemente ponemos arco tangente. Y x más 2 entre 1 es x más 2, que hay que escribirlo entre paréntesis. Es importante porque todo el x más 2 está dentro de arco tangente. Y luego más la constante de integración. Y este es finalmente el resultado de esta integral. Bueno, este es el procedimiento que vamos a seguir en general cuando nosotros tengamos trinomios. Así que ahora les dejo a ustedes dos ejercicios similares. Calcular estas dos integrales y para esto tienen que completar el trinomio cuadrado perfecto en ambos casos
Así que los invito a que lo resuelvan y ya en los siguientes videos les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.